Boca y Fluminense son los nuevos protagonistas de la final de la Copa Libertadores. Este partido se disputará el 4 de noviembre en el Estadio Maracaná, curiosamente el recinto deportivo donde hace de local el Flu, por lo cual se cree que partirá con cierta ventaja. Sin embargo, no podemos dejar de lado la mística copera que tienen los argentinos, pues van a jugar su final número 12 en la historia de la competición. Pero basta de charla. Vamos a hacer el análisis de la final y para esto veremos cómo juega cada equipo. Comenzaremos con Fluminense, que fue el primero en clasificarse. El conjunto brasileño fue el líder en la fase de grupos, donde llegó a golear a River Plate por 5-1, aunque tuvo otros partidos desastrosos, como su visita a La Paz y la derrota en Buenos Aires. No obstante, los cariocas tuvieron un juego totalmente arrollador a partir de los octavos de final, donde yo centraré mi análisis, pues el Flu de Fernando Diniz es un equipo muy similar a lo que hoy juega la selección brasileña. Un equipo vistoso, rápido y que domina mucho el balón. Sí, por algo le dicen el Pep Guardiola brasileño. Está claro que no tiene los mismos elementos que la canariña, pero igual tiene un plantel bastante respetable con muy buenos jugadores. Tienen la experiencia de Marcelo, una leyenda del fútbol que ha sido clave en el equipo, la velocidad de Samuel Setier y la rudeza de Felipe Melo que también ayuda. Ni qué hablar de la explosividad de Arias y Keno, además de la recuperación rápida de André, que ayuda mucho en defensa cuando se le necesita. Pero sin duda, el hombre a destacar en este equipo es el argentino Germán Cano, que aunque me parecía antes más un 9 de área, en el partido con Cristal, en el duelo contra Inter e incluso contra Olimpia, demostró que sabe presionar y buscar sus propias oportunidades, por lo cual me parece un 9 bastante funcional que puede ayudar en la presión y en el retroceso. Además, lleva 12 goles en esta copa, sin duda está endiabrado. Pero en sí, ¿cómo plantea en el campo los partidos el DT? Pues aunque las alineaciones de Diniz son un cambio constante, diría que casi siempre es una variable del 4-3-3, un esquema clásico que te permite realizar mucho fútbol, pues cuando no se usa esta alineación es porque Cano está más solo arriba, dejando los extremos un poquito más abajo ayudando a los mediocampistas y bajando a André, que hace la función de un volante recuperador. O si no, puede que jueguen con doble 9 teniendo a John Kennedy como acompañante. Pero, lo que nunca cambia es la línea de 4 defensiva, teniendo Samuel Setbier, Nino, Felipe Melo y Marcelo, mientras que André está arriba de los centrales como el primer marcador. Eso no cambia. En el equipo hay jugadores de muy buen pie, desde la defensa hasta el ataque. Es por ello que el Flu siempre es el equipo que tiene la tenencia del balón y el que genera espacios. Sin embargo, muchos de sus goles también llegaron de la presión alta y los contragolpes, pues en el partido en la Paternal, el gol de Setbier llega tras incomodar al rival y aprovechar un rebote. Y bueno, en la vuelta Setbier nuevamente anotó un gol bastante similar y Kennedy marcó el definitivo en un rápido contragolpe. Contra Olimpia, Neto remató desde fuera del área y el otro gol fue de Germán Cano, que encontró el balón y lo disparó, bueno, sin miedo. Contra Inter hubo dos genialidades más de Cano y en la vuelta asistió Kennedy para que aplique la velocidad y luego él anotaba el gol del triunfo. El Flu, a pesar de ser un equipo que suele tener, como lo mencionaba, tenencia del balón, que suele ser el equipo que más ocasiones quiere generar por el medio campo, se podría decir que es un equipo que le pega mucho desde afuera, por lo cual no se autolimita, busca el gol como sea. En general, es un equipo muy completo y difícil de superar, pues no solamente pasó por encima de sus rivales en el juego o inclusive en lo físico, porque es un equipo que aguanta bastante, sino que también fue el que menos faltas cometió en cada uno de sus partidos. Ahora, este Flu por supuesto que no es perfecto. En defensa, si bien es cierto es rápido, la pelota parada puede ser complicada para ellos, además que han recibido dos rojas por malas entradas de sus laterales. Y es que siendo un equipo tan ofensivo, es normal que dejen muchos huecos en defensa, provocando la desesperación de la zona baja. Son un equipo duro, pero podrían tener esas pequeñas interrupciones. Ahora veamos cómo juega Boca Juniors. El Xeneize también quedó como líder, pero en un grupo un poco más discreto, donde la verdad no lo vi ampliamente superior a ninguno de sus rivales, salvo el partido de ida contra Colo-Colo. La otra cara de la moneda fue esa derrota ante Deportivo Pereira, y sí que sufrió más de la cuenta ante el mismo rival jugando en la Bombonera.
Eso sí, al igual que el Friu, Boca cambió paulatinamente cuando aparecieron los octavos de final, sabiendo que el equipo argentino tenía limitaciones y que este mismo no tenía un gran funcionamiento. Almirón optó por rotar mucho las alineaciones en cada uno de los partidos, destacando muchos jugadores como Luis Advíncula, que llegó a tener minutos como extremo para así aprovechar la velocidad del peruano. Su contraparte Fabra también apareció para dar ese buen toque hacia adelante, y quizás la mayor sorpresa del torneo fue la aparición del Colo Barco, un joven de 19 años que aportó velocidad, regate y algunos centros con furia. Marcos Rojo también llegó para lucirse un poco en la zona defensiva, mientras que Cavani llegaba como la flamante contratación del equipo Zulioro. Sin embargo, el gol fue algo muy escaso en el equipo. Aún así, su tanto ante Palmeiras fue crucial para llegar a esta instancia. Pero sin duda, quien terminó siendo la estrella de este equipo fue su arquero Chiquito Romero, quien tuvo grandes atajadas ante la Academia y el Verdado, siendo crucial en las tres tandas de penaltis que tuvo que superar Boca Juniors. Pero bueno, ¿cómo plantea los partidos Almirón? Pues evalúa hacer cambios dependiendo del rival. Sin embargo, desde que Cavani llegó al equipo, la alineación más repetida ha sido el 4-4-2, regresando a Advíncula y Fabra como laterales, formando un mediocampo con 4 jugadores, dejando más solos a Cavani, que casi siempre fue acompañado por Merentiel en la delantera. Pues salvo el primer partido ante Nacional, siempre se jugó con doble 9, variando un poco si alargaba la defensa con línea de 3 y 2 laterales, o los usaba más como carrileros, o ponía pues línea de 4, pero en general la idea era clara, y es que Boca aproveche los contragolpes generados por Barco o Advíncula, siendo que en muchos casos terminó aguantando el partido para luego llevarlo a la tanda de penaltis. Ante Nacional, por ejemplo, fue el rival en el que más juego propuso y el que más presionó, merecía ganarlo, pero al dejar mal parada la defensa, terminó acabando en empate. Boca ante Racing en el cilindro, ahí sí fue muy sometido, sin embargo, tampoco es que Racing haya tenido ocasiones muy claras, y esto porque Boca fue un cerrojo, evitó que llegara Racing con claridad y le quitó su juego. Lo mismo pasó ante el Palmeiras. Boca logró el gol cuando estaba mejor el Verdao y luego se cerró muy fuerte, mandando pelotazos con la intención de cansar a su rival y por supuesto evitar que llegue con cierta claridad. Más allá de que en ataque genera muy poco, en defensa fue un equipo muy organizado y estoy seguro que si no fuera por la expulsión de Rojo, hubieran logrado su cometido de manera directa. De cualquier forma, el equipo de Almirón puede y seguramente va a buscar usar ese cerrojo que ha sido la fórmula millonaria para que el Xeneize, un equipo con jugadores rápidos, pueda apoyarse en eso y atacar con muchos contragolpes. Y es que es muy organizado en defensa. Es más, recuerdo que en la serie ante Racing yo vi hasta Cavani defendiendo los balones, tirándolos, metiéndose como un defensa más. Y es que Boca hoy es finalista del torneo por esos detalles, habiendo eliminado al favorito, pues Boca no lo dejaba jugar, reventaba los balones, aprovechaba las contras, generaba ocasiones. Incluso creo que las ocasiones más claras las tenía Boca. Pero en general, Boca es un equipo que le cuesta jugar bonito, pero creo que parte de la historia de Boca fue ganar como sea y este equipo lo representa. Hay buenos jugadores, de hecho muchos que han jugado mundiales, ya sea con Perú, Colombia, Argentina o Uruguay, pero a pesar de ello, el colectivo de Boca es el que ha logrado meterse a esta instancia. Sí, porque saber defender bien, tener un buen arquero, tener una idea a lo que quieren llegar, saber que alguien te puede defender más allá, también es creer en tu DT, también es creer en tu equipo. Y esas han sido las claves, bueno, aparte de las grandísimas actuaciones de Chiquito Romero en el arco. Pero ¿cuál es mi veredicto final? ¿Quién será el campeón del torneo? Pues habrá polos opuestos. Seguro Fluminense atacará mucho más generando fútbol por el medio campo, y Boca tratará de que Fluminense no pueda jugar, cortarle el juego. Al ser un equipo de contragolpes, eso podría provocar las faltas en el Fiu y generar conflictos en defensa. Para mí, esto sería una gran chance para Boca, pues realmente el equipo argentino no podría jugarle de tú a tú al Fiu y apelar a meter el cerrojo, es la mejor opción. Eso sí, aguantar el cero y esperar penales no será tan fácil, pues al frente tienes al segundo equipo más goleador del torneo con 22 tantos. Por si tienen dudas, el primero es Palmeiras con 24. Y sí, Boca lo sacó. Pero hay que ver que en caso de empate se jugarán 120 minutos. Y esperar que Romero sea el héroe por cuarta vez será difícil.
sobre todo viendo que Cano está en su prime y es la diferencia con el partido con Palmeiras. Aparte de que haber más tiempo, te enfrentas a un equipo que tiene muy buen físico, que resiste bastante y tiene un hombre gol, algo que no tiene o no tenía Palmeiras, que tiene un juego colectivo muy bueno, pero que acá tiene, por supuesto, Fluminense, un hombre gol. Y pues cuando sea necesario puede aparecer. Está para cualquiera. Dije que tengo que lanzar una predicción, pero digo, está para cualquiera. Me voy a inclinar ligeramente por Boca. ¿Y por qué? Te lo voy a mencionar. En el video dije que es un cerrojo que mete contragolpes. Y un defecto que veo en el Flu es que puede ser un poco flojo en defensa. Si Boca aprovecha eso, hará una final aburrida, pero la puede ganar. Similar a lo que le hizo Palmeiras a Santos en 2020. Bueno, gente, ya veremos qué pasa. Espero que les haya gustado este video y que me dejen su opinión en comentarios. El Fluger jugará en su casa, va a tener mucha presión, eso también podría incomodarlo. Y bueno, en el pasar de los días veremos qué sucede. ¡Saludiños!